Hola, mis amores. Estoy haciendo un gotero para detener la caída del cabello y aumentar el crecimiento del cabello, fortalecer el cráneo. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar: agua, vamos a utilizar manzanilla. Aquí en Canadá se le llama camomila. Yo compré estos sobrecitos que son de té. Lo abrí y lo tengo ahí en la cuchara. Vamos a usar canela, vamos a usar jengibre picado, romero, salvia, que aquí se le llama sage, y vamos a usar el aceite de los tres palos o tree oil. Okay, vamos a empezar. Vamos a colocar el agua aquí, donde vamos a poner a hervir todos los ingredientes: manzanilla o camomila, canela, vamos a colocar el jengibre, colocar el rosmero, vamos a colocar la salvia y es un more ingrediente, un ingrediente más, que es la menta. La menta, todos esos ingredientes son excelentes para aumentar el crecimiento del cabello y detener la caída. Claro, le voy a agregar más agua, lo voy a poner a hervir por algunos 20 o 25 minutos. Cuando esté hervido, voy a esperar que se enfríe, lo voy a colar y lo voy a colocar en un pote. Este gotero ustedes lo pueden mantener en la nevera o afuera de la nevera y se lo pueden colocar todos los días en el cráneo o colocárselo en el cráneo antes de lavarse la cabeza. Ya después le voy a mostrar cómo quedó. Tenemos nuestro gotero, mis amores. Lo voy a colocar en este pote. Eso que ven ahí es aní. Canela de la misma que utilicé cuando herví el gotero. Y recuérdense que le dije que iba a dejar un paquetico de rosemary o rosmero para colocarlo en el pote donde voy a echar el gotero. Se lo vamos a colocar. Ya yo lo colé y lo voy a colocar aquí. Lo voy a mantener en un lugar oscuro. Voy a colocar un poco también en un potecito para colocármelo todos los días en mi cráneo. Y cuando necesite refill o llenarlo otra vez, lo que hago es que vengo a este pote, lo cuelo porque no quiero que los granitos de anís me queden en la cabeza. Y me lo coloco. Tiene un olor excelente. No importa que te lo aplique diario en tu cabeza, nadie va a notar nada raro porque huele excelente. Recuérdense que este gotero es para prevenir la caída del cabello, para fortalecer nuestro cabello y para ver mejor resultado hay que aplicarlo en el cráneo y aplicarlo todos los días, porque si te lo aplicas solo una vez por semana, los resultados van a ser más lento, pero si te lo aplicas todos los días vas a ver mejor resultado. Gracias por ver el video. En la descripción voy a volver a poner los ingredientes que utilicé.